bienvenidos a Revista Jalisco. Gracias por iniciar esta semana con nosotras. ¿Cómo estás, Trini? Buen día. Muy buenos días, Mayra Carrillo. A todos, a todas, bienvenidos a este espacio. Le invitamos a que se queden las próximas dos horas con información de su interés. Del ITESO nos visita para hacer un análisis sobre los financiamientos a las campañas políticas. Una invitación de la Asociación Cómplices para sumarnos a la campaña contra el cáncer de próstata. Especialista en derecho administrativo, una guía sobre las fotoinfracciones más adelante. Sergio Lugo analiza esta mañana el paso de la selección mexicana en el Mundial de Rusia. Con él comenzamos, le dejamos el teléfono 30 30 5307 y vamos poniéndonos en contacto. Quédese con nosotros. Que da la vida, vamos viendo a ver si son sorpresas o es precisamente lo que esperábamos de la selección mexicana en este Mundial de Rusia 2018. Sergio, bienvenido, ¿cómo está? Hola, Sergio Trini, Lugo. Muy buenos días, ¿cómo Mayra? Está? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Pues estamos nerviosos, creo, los mexicanos, ¿no? Contentos por lo que ha hecho la selección, pero el panorama no era el que estábamos esperando con esta cuestión matemática. Estás muy enterada, sí, qué padre. Vamos haciendo las sumas. No, sí. Fíjate que, por un lado, lo bonito es que México está haciendo lo que le corresponde. Está haciendo su parte ganando los partidos. De alguna manera, ganando muy bien, contundente contra Alemania. Y al final un poco sufrido, pero me parece que la expectativa está cumpliendo. Y afortunadamente México depende de sí mismo, no depende de otros. Entonces México haciendo lo suyo, empatando, ganando, pasa, solamente perdiendo por una diferencia importante de 2 o 3 goles y que ganara Suecia por esa misma diferencia y sí complicaría a México. Pero yo tengo mucha fe y la esperanza de que los mexicanos, como están jugando, el trabajo en equipo, que lo están haciendo excelente. Cuando tú trabajas en equipo y el funcionamiento general es bueno, terminan brillando las individualidades, como estamos viendo ahorita gente muy destacada, como Chicharito, Lozano, Vela. Entonces, me parece... Yo no lo veo tan complicado, me parece que cada quien tiene que hacer lo que le corresponde. Veo también selecciones que juegan muy bien al fútbol, como Croacia, ayer Colombia dio una actuación brillante, así que hay que tener fe y creer en los jóvenes. Yo, por ejemplo, cuestionaba ahorita que dice que hay figuras, ¿no? Y menciona Vela, Chicharito, etc. Ayer le dan no una especie de nombramiento, pero sí una distinción a el portero de la selección mexicana como quien ha hecho mayores detenciones del balón en el área, ¿no? ¿Esto es que tiene una mala estrategia en la defensa o quiere decir que es muy buen portero? ¿Cuál es ahí el razonamiento? Fíjate, Trini, que afortunadamente para nosotros ha madurado mucho Ochoa, estando jugando en el Lieja de Bélgica y Ana estuvo en Granada, etcétera. Entonces ese proceso le ha ayudado a madurar muchísimo. Yo lo veo un jugador muy completo. Si acaso nada más se le cuestionaría algo es la salida, que le cuesta un poco salir, pero ha tenido una gran actuación en términos generales con México y en términos generales cuando te defiendes bien, que México lo está haciendo de una manera muy inteligente porque puso... Haz de cuenta, tiene línea de 4 con Salcedo, que normalmente juega de central, lo ha puesto de lateral, ha puesto a Moreno, a Gallardo, al mismo Ayala. Pero un movimiento muy táctico que le llamamos la gente, los profesionales de fútbol, es que Layún, que juega como volante extremo, termina agrupando al equipo y hace una línea de 5 cuando te defiendes. Entonces trabajas con Vela atrás de Chicharito y los 3 volantes. Entonces siempre tu equipo está bien ordenadito, bien compacto, bien cerrado y es difícil que te hagan daño. Pero cuando tenemos la pelota y juegas en espacios abiertos, que tenemos la velocidad del mismo Layún, sobre todo Lozano, que se ha cotizado de una manera muy importante, porque juega bastante bien ese muchacho. Hasta lo veíamos de defensa en el partido contra Corea. Delantero, sí. Defensa, medio, andaba en todo el terreno de juego. Tienes razón, Mayra. Hay una situación clave, que no sé si la vieron ustedes, de la actitud del grupo. Cuando en el minuto 12... La primera jugada de ellos es desbordan a Álvarez, tiran un centro a segundo palo y el que salva al equipo
es Lozano, uh-huh. el Chucky Lozano, que es un delantero, estaba trabajando como un central lateral. Eso habla de que la actitud y el trabajo bien ordenado, bien compacto, hace que nos defendamos con mucha propiedad y estemos atacando inteligentemente. Aquí lo brillante, a mí me parece que los 3 años de Osorio, como que fueron de enseñanza, como que fue de entrenamiento, porque ya dejó las rotaciones, dejó de inventar posiciones. Jugadores como Salcedo, que son muy brillantes como centrales, lo ponía de lateral, que de lateral es regularcito. Entonces, como que dijo, le entró la sensatez y dijo, voy a poner a cada quien en el lugar que le corresponde y donde mejor funcionan. Por ejemplo, Vela ha jugado toda su vida atrás de un 9 y ahorita es el que maneja el equipo, le da los tiempos, le da la pausa, da pases de gol. Entonces, está jugando y se le ve suelto, se le ve contento. Layún también toda la vida ha sido un carrilero importante, porque dentro del terreno de juego, haz de cuenta que tú tienes la cancha, tiene ciertas características. Te voy a poner un ejemplo. Los volantes por fuera, los laterales, tienen que ser resistentes, fuertes, porque tienen que ir y venir constantemente, recorrer 80, 90 metros, pero estás hablando de 20, 30 veces por partido. El 10, Vela, es el que maneja el equipo, como un Ciña en México, como lo fue en su tiempo Maradona, Zico, etcétera. Entonces, me parece que esa sensatez ha hecho que nuestro equipo, que México juegue de una manera inteligente y que realmente potencialicemos mucho las características generales e individuales que están haciendo que México muestre el real nivel que tenemos en este país. La comparación de Alemania y el juego con Corea, ¿le gustó? ¿Cuál le gustó más? En lo personal, creo que Alemania fue un buen partido, muy buen partido, y Corea nos sacaron varios sustos, nuevamente dejando el área descubierta y dando lugar a buenas llegadas del equipo contrario. A ver, decíamos que por qué hizo estos cambios. ¿Cuál es su análisis de la diferencia entre uno y otro y qué espera para el tercero? Fíjate, Trini, que es una buena observación, porque con Alemania me parece que hicimos el primer mejor medio tiempo de los cuatro que hemos jugado. Hizo un planteamiento muy inteligente y el equipo lo hizo muy bien. Pero a través de los cambios, por cerrar el partido, por aguardar el marcador, sacó 3 atacantes, bueno, aguardado también, y metió puros defensas. Entonces lo que hizo es que tiró al equipo muy atrás y siendo Alemania, pues no puedes subestimar una potencia como lo es Alemania. Y terminamos con el Jesús en la boca. Tuvieron ellos varias opciones, un goleador como Mario Gómez, el cabezazo que nos perdonó. Pero esa es la situación de la mano del técnico, que tiró al equipo por el deseo de guardar el 1-0 y tuvimos el riesgo de que nos pudieran empatar. Afortunadamente no fue así, ¿no? Y Rafa Márquez ahí, ¿no? Decíamos la otra ocasión que Rafa Márquez fue clave en un segundo tiempo, en un momento adecuado. En esta ocasión, ¿este cambio le funcionó en este partido con Rafa Márquez? Sí, me parece que Rafa, por su liderazgo, su experiencia, sabe pararse, sabe ordenar, sabe dónde puede servir más al equipo. Lo tiró como un contención. Cuando antes de que entrara Rafa Márquez, Álvarez estaba en esa posición de Márquez. Lo tiró a Álvarez atrás y ya hizo una línea 5 ya bien definida y tiró a Márquez para que estuviera con Herrera, con mismo Lozano, y jugar ya más a contragolpe. Entonces tiró al equipo a defenderse y sufrimos contra Alemania. Pero contra Corea, uh-huh. el segundo tiempo, México ya tuvo más posesión, tuvo más control, como que ya se manejó mucho mejor el partido sin tanto sufrimiento, ¿no? Y además que tiene una estrella Corea, que veíamos que era el que siempre estaba atacando y el que metió el gol, a fin de cuentas. Sí, es un jugador que juega en uno de los grandes de Europa, fue el que desbordó mucho, se ve un tipo hábil, se ve un tipo profundo. Y afortunadamente para nosotros, pues se pudo nullificar, ¿no? Pero sí es un tipo muy destacado. Corea, su habilidad, su intensidad, la velocidad que manejan, sí de repente lastima a rivales que son lentos. En este caso, al estar México ordenado, se nullificó las virtudes de un equipo que su principal virtud es esa, la velocidad, ¿no? El próximo partido contra Suecia, el próximo miércoles, ¿cómo está el rival de México? ¿Es quien dejó, si no me equivoco, fuera a Italia? Correcto. Para que no participara en el Mundial. ¿Qué nivel tiene Suecia? Bien lo dijiste, estás bien entrenada, Mayra.
Suecia es un equipo que juega 4-4-2, tiene a Berg y al otro delantero, Miloto, que se llama, que fue el que metió el último gol de Suecia. Y es un equipo muy ordenado, que tiene características de fútbol técnico y de fútbol rápido. Pero yo sí vi una debilidad importante de ellos, su entrenador. Tuvo el partido para liquidar a Alemania, porque expulsaron a Boateng y se quedó como 15, 20 minutos jugando con hombre de más para ganar el partido. Y de hecho, lo iba ganando. Entonces, en el manejo táctico, el entrenador ya no supo, me da la impresión de que se le complicó, no supo aprovechar. Uh-huh. Y Alemania hizo lo contrario, empezó a meter delanteros, se quedó nada más con dos defensas y terminó con una jugada en minuto 92, donde un jugador como Kroos, que juega en el Real Madrid, hicieron una pelota parada y termina dándoles el gol del triunfo a Alemania, ¿no? Entonces, ahí me parece que como debilidad, yo creo que el técnico no es tan táctico, tan brillante, y eso tenemos que aprovecharlo. Pero sí va a ser un partido bravo, porque ellos tienen que salir a atacar. De otra manera, pueden quedar fuera del Mundial. Entonces, están obligados a ofender a México, a buscar hacer goles. Y nosotros... van a traer en jaque ahora sí. El partido va a ser un partido que nos va a traer con el alma en un hilo, ¿no? Va a estar bonito, ¿no? Va a estar bonito como partido, yo creo que... En este balance de Alemania, el segundo partido, Corea y ese tercero, ¿qué le parece si nos vamos a la pausa? Y ahora que regresemos, hacemos precisamente este pronóstico, porque yo creo que si la tendencia del juego va así, sí, entonces yo creo que México tiene que volver a despegar. Yo siento que bajé un poquito con Corea, así lo percibo yo. Sí. Entonces, viendo que está más ordenado el siguiente contrincante, va a tener que retomar camino como abrió. Así que, ¿le parece? Vamos a la pausa y regresamos. Con todo gusto. Estamos en Revista Jalisco, quédese con nosotros. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Sergio Lugo está con nosotros esta mañana en Revista Jalisco platicando del papel de la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018. Y el partido es el miércoles. ¿Y cuál es el panorama? ¿Cuál es el pronóstico? Gana, pierde, empata. En los comerciales me hacías una buena observación. Hay que mencionar lo que piensas que puede ser un empate. Yo pienso que va a ser empate. Y sí, sí puede suceder, porque obviamente son dos muy buenos equipos. Yo creo que México está jugando mejor y la mano del técnico de Suecia, ojalá que se vuelva a equivocar para bien de nosotros. Pero sí es un partido en términos generales muy parejo. México tiene que ser inteligente y tiene que buscar, como ellos tienen la necesidad de ganar, te van a regalar muchos espacios porque se van a venir al frente. Entonces, cuando un equipo viene a atacarte, generalmente te deja espacios atrás de 40, 50 metros. La cancha mide de 105 por 68 de ancho. Entonces, en el medio campo terminas teniendo un espacio de 40, 50 metros cuando alguien te está agrediendo, quiere hacerte el gol. Yo creo que con la velocidad de Lozano, que con la inteligencia de Chicharito y Vela, que le está haciendo un excelente mundial, me parece que los podemos lastimar. Si queremos nosotros ir a atacarlo, va a ser al revés. Pero que despejen, porque se la pasan soltando el balón aquí. Nos pone nerviosos. Por favor, ya suéltala. Perdón. Tienes razón, Trini. Sí, por favor. Pues así terminamos, como bien dices, contra Alemania, ¿no? Sufrimos. Y es que la historia nos ha dicho que la selección mexicana sufre también en los últimos minutos. Tal vez ya tiene amarrado el juego, el marcador, y se confían, y al final nos dan la sorpresa y no pasa, no dan ese resultado esperado. ¿Podría pasar también en este partido los últimos minutos? Yo creo que no puedes subestimar a los rivales ni las circunstancias, y hay un riesgo cuando tú buscas guardar el marcador o cerrarlo. Si tú te empiezas a tirar atrás, uh-huh, y más con gente tan alta, es muy peligroso, porque cualquier centro, lo vimos con Mario Gómez, uh-huh, en minuto 88, centro por derecha, y Mario Gómez nos remató y afortunadamente para nosotros la sacó, pero es un tipo contundente. Esos son los riesgos de tirarte tan atrás.
Yo sí creo que puedes defenderte sin tirarte tan atrás y estar sufriendo con el Jesús en la boca y no despejarla, como bien dice Trini. Porque hay momentos en que los mejores centrales del mundo saben cuándo salir jugando y cuándo tienes que romper, porque pues, obviamente te están agobiando, ¿verdad? Entonces, México tiene que, yo creo que tiene que ser un planteamiento inteligente. No tiene que ir a buscar el partido de tú a tú allá. Me parece que tiene que tener orden, generar los espacios para poderlos lastimar con la velocidad y con el orden. Pero sería un error de México tirarse tan atrás, a esperar nada más a meter un golecito y a defender la posición. Yo creo que sí pueden empatar, pero no puedes salir a empatar, tienes que salir a ganar. Sí. Porque si tú vas con la mentalidad de cuidar ese marcador y teniendo gentes como tan altas y goleadores como los que te mencioné, Berg y Milotic, me parece que así nos pueden lastimar. Así que, pero tengo mucha fe porque México está haciendo en general un buen mundial. Nadie esperábamos que entrara la sensatez y el orden y la inteligencia en estos dos partidos. Porque acuérdate que fueron 47, 48 de inventos, de rotaciones, y ahora México, con esa sensatez, ha puesto adecuadamente a cada quien en donde le corresponde y está cumpliendo en términos generales. Nadie pensamos que después de ganarle a Alemania y después de ganarle a Corea, pues que teníamos que definir hasta el último partido, ¿no? Uh-huh. Había gente que decía que ya tenía que hacer cambios para guardar a los fatigados o alguno que tuviera alguna molestia. Pero México tiene que salir con lo mejor. Siempre lo que esperamos es que pase, que se tenga el resultado. Pero en el panorama de que pierda, ¿cuáles serán los comentarios? Siempre se dice, fue un fracaso la selección, su participación cuando pierde, que quiten al director técnico. En el escenario de que perdiera, ¿cuáles serían esos comentarios para la selección mexicana? Pues esperemos que no suceda, ¿no? Esperemos que no suceda, pero si pasa, ¿qué sabor de boca nos dejaría la selección mexicana con esos dos partidos que ganó? No, pues sería un fracaso, sin duda. ¿Por los resultados simplemente? Sería un fracaso porque tampoco llegarías a la siguiente fase, y la historia de nuestro país es que hemos llegado a la siguiente fase en casi uh-huh. todos los mundiales. Nuestro problema es que no hemos logrado ese famoso quinto partido, uh-huh. que el objetivo no es el quinto, tendría que ser el séptimo para buscar al trascender a nivel mundial, ¿no? Pero dentro de un partido de fútbol hay muchas circunstancias y momentos que se pueden dar los tres resultados, como tú bien dices. Pero yo viendo jugar a México le veo más argumentos de poder pasar a la siguiente que de que nos eliminen, sobre todo por la forma en la que está jugando. México no jugaba bien al fútbol antes de estos dos partidos. Antes cumplías, ganabas sufriendo, por ahí nos metieron 7-0 Chile y veías cosas muy raras. Hoy no. Hoy yo creo que por eso, por esa alineación que está teniendo y utilizando bien a los muchachos, yo le veo más cosas positivas y tengo mucha fe de que México, cuando menos, saque el empate. Pero sí creo que tiene que plantear para ganar, y obviamente no puede hacer rotaciones, obviamente no puede hacer cambios, ¿no? Así es, reforzar lo que se presentó con Alemania. Yo esa diría que sería mi apuesta. Al momento en que presenten la alineación, vamos a saber hacia dónde se dejó querer consentir, guiar, asesorar el señor Osorio, el técnico de la selección, ¿no? Así como pinta este panorama, que se me hace que pinta un panorama positivo para la selección mexicana, ¿qué otros equipos son los que están haciendo la diferencia, el cambio? Dicen que es un mundial que no es, que es atípico por los resultados que está manejando. La lógica es que al final de esta primera etapa se vayan los 16 más débiles, y si está sucediendo. Uh-huh. Sí sería una sorpresa que Argentina se fuera, porque obviamente teniendo al mejor jugador del mundo, pero no está acompañado ni sabe trabajar en equipo, pues le están echando una responsabilidad tremenda a Messi. Esa sería una sorpresa, que Argentina con Messi se fuera en la primera. Pero ya los Irán, los Marruecos, Panamá, Costa Rica, las selecciones más débiles son las que se supone por lógica que van a salir ya de esta primera etapa. Y vienen lo que tú bien dices, las selecciones con más calidad, que ya juegan, que son contundentes, que juegan muy bien al fútbol, como ayer mismo lo demostró Colombia, que es un extraordinario partido contra Polonia. Croacia con dos jugadores de élite, como Kroos del Real Madrid y como Luka Modric del mismo Real Madrid.
Entonces me parece que estamos viendo a los mejores. España todavía no logra convencer que es un candidato. Pero es el candidato a ganar el Mundial, ¿verdad? Exacto. Mm. Francia pasó, pero todavía no lo vemos que es otro candidato al título. Alemania está muy cuestionada porque ha rotado mucho. El Osorio de México ya está en Alemania y no ha encontrado su mejor equipo. Alemania, increíble, teniendo tanto talento. Y no está jugando bien. Entonces, si no es por ese gol de Kroos, Alemania, que era una candidata al título, hubiera estado eliminada. Así que ya me parece que ya vamos a ver a los mejores equipos en esta segunda etapa, pero sí tiene, yo creo que Croacia es una gran revelación con esos grandes jugadores, que Colombia va a trascender mucho más. El primer partido lo pierde porque le expulsan un hombre al minuto 3 y termina jugando casi 80 y tantos minutos con un hombre menos. Es en el fútbol, eso es un desgaste mortal, tremendo, pues, ¿no? Entonces, es un jaque mate todo el partido. Esperemos que Francia mejore, esperemos que Alemania pase por la calidad de jugadores que tiene, pero que pase primero México, obviamente. Y se queda entonces, esperando, y dicen que México se lleva la Copa del Mundial Rusia 2018, pero... mucha posibilidad manejando y viendo cómo están resumiéndose y haciéndose cada vez más cortos los resultados, pues menos equipos, que se quede la Copa en Europa. Sí, en México, en Sudamérica, el único que yo le veo posibilidades reales por la calidad de su fútbol colectivo y por la calidad individual que tienen. Firmino juega en el Liverpool, por ejemplo. Neymar es una de las figuras mundiales, que yo creo que va a terminar siendo una de las mejores jugadoras de este mundial. Juega con William, juega con Thiago, o sea, puros jugadores que juegan en los mejores equipos de Europa. Brasil tiene en lo individual tiene un equipo impresionante. Me parece que su técnico Tite es de lo mejor que en este mundial. Así que el que pueda dar la cara por América, me parece que va a ser Brasil. Y no descartar a Alemania mismo, Francia, que tiene también grandes jugadores, sigo viéndolo como que va a estar entre los cuatro primeros del mundo. La sorpresa para mí sería que estuviera ahí Croacia, Colombia va a estar bien ubicado porque juegan muy bien, también su entrenador es muy inteligente, utiliza adecuadamente. Está James Rodríguez, que fue el mejor jugador del Olímpico, aquel que ganamos con el Flaco Tena, y se acuerdan en Londres, entonces es uno de los mejores jugadores del mundo, así que tiene Radamel Falcao, que juega en el Mónaco, así que tiene el Cuadrado, que juega en la Juve, tiene jugadores de mucha calidad, así que yo creo que Brasil, Alemania, Francia estarán ahí y habrá una sorpresa como Croacia, de lo bien que juegan al fútbol, que utilizan un esquema muy inteligente, porque los pone, por ejemplo, Croacia, pone a Luka Modric en el lugar que verdaderamente le juega en el Real Madrid, y el otro es Rakitic, que juega en el Barcelona. Entonces juegan con un contención y estos dos volantes mixtos que terminan haciendo goles. Son volantes, no son goleadores, pero terminan haciendo goles por la gran calidad individual que tienen. Ya me puso los cuatro en semifinal, ¿no? Brasil, Croacia, Francia y México. Va. Y España, esperemos también, ¿no? ¿No? Bien, okay. Mayra. Sí, seguimos con el... Sí, hay que tener fe, hay que creer. ¿No? Fíjate que... Alemania, tengo mucha... fue el otro, Alemania. Sí, fíjate que hay un... El tema de que tenemos que creer y ver el real potencial que tenemos en nuestro país es porque en México hay jugadores que ganan $1.5 millones anuales. O sea, es un país dentro de los 8 mejores pagados del mundo. Tenemos una infraestructura... que tenemos estadios de primer nivel por encima de Alemania mismo, tenemos mejores estadios. ¿A qué voy? Que tenemos una infraestructura, que tenemos talento innato, hay que creer en ellos, los chavos, ahí está Lozano. ¡Qué jóvenes! 22 años Lozano, está haciendo la gran revelación que lo vendieron en $10 millones al PSV. ¿Y ahora? Y ahorita vale, antes de iniciar el Mundial, costaba $22 millones, antes. Supongo que al final va a valer... el doble 30, o el triple, 35. Seguramente sigue jugando de esta manera. Me dicen que ya Barcelona le está echando el ojo. Imagínate qué maravilla, de que a lo que voy es que el talento en México es mucho,
que tenemos que modificar ciertas reglas que se manejan en México, como la regla 9-11, donde permites 9 extranjeros y nada más 2 mexicanos, son absurdas porque le quitas la posibilidad a los chavos, a los jóvenes, de poder trascender y de crecer. Ahí lo está demostrando Gallardo. Gallardo, un muchacho que yo creo que no debe ganar más de 200,000 pesos mensuales en Pumas. Lo compró Monterrey, ya firmó. Y que lo sigan demostrando, eso es lo que esperamos. Y muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Revista Jalisco. Un gusto. Es un gusto. Vaya siendo quiniela, márquenos 3030-5307. Ya aquí dijimos 4 equipos que se van a postular para, ¿no? Para lidiarse el pase a la final. ¿Organizas la de aquí del Ahorita nos organizamos. 3030-5307. Sergio Lugo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Las felicito por el programa y por lo enteradas que están en el fútbol. Buen día. Buen día. Regresamos con más en un momento. Regresamos a Revista Jalisco. Jesús Ibarra nos acompaña esta mañana aquí en Revista Jalisco, del Departamento de Estudios Sociopolíticos de ITESO. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Platicándole a la gente, la semana pasada hubo una presentación de un libro, de un estudio que se ha realizado sobre el manejo de los recursos públicos y no tan públicos en las campañas políticas. Así es, el estudio de Mexicanos contra la Corrupción Integralia se denomina Dinero Bajo la Mesa. Y nunca mejor dicho y nunca más oportuno hablar de los dineros en campañas políticas que están bajo la mesa. Bajo la mesa quiere decir que no se reportan en el Instituto Nacional Electoral, que no es el financiamiento público que, hay que decir, cada vez es mayor. Jalisco es el tercer estado después de la Ciudad de México y el Estado de México que gasta en elecciones. Pero, entre otros datos, nos encontramos que bajo la mesa, en campañas electorales en nuestro país, por cada peso que se reporta y el INE da cuenta de ello, hay 15 pesos que no están contemplados en la contabilidad oficial. ¿Cómo tenerle o confiar en este estudio? ¿Qué herramientas científicas nos proporcionan a los ciudadanos? Bueno, no es fácil hacer un estudio pues de estas características porque nadie abiertamente dice que está gastando más de lo que está gastando, pero el primer dato que hay que, pues que nos da confianza son los autores. Luis Carlos Ugalde, un especialista, un investigador, especialista en temas de ciencia política, y María Amparo Casar, de Mexicanos contra la Corrupción, también una académica de prestigio, desarrollaron una metodología cualitativa y con algunos información y datos cuantitativos que logra generar estos resultados. Hicieron entrevistas a políticos pues de todos los partidos, hicieron aproximadamente 60. También tomaron ciertos datos, no solo del financiamiento público, sino de en campo, en las campañas electorales, qué es aquello que se gasta más. Y sobre todo arrojó información este estudio de dónde vienen esos 15 pesos o por cada peso que se reporta. Y si nos vamos al primer segmento, que es el recurso público. Este que a veces sirve o debería de estar orientado a programas sociales y que no llegan a programas sociales como tal. O programas sociales que se desvían hacia candidatos. Correcto. En cualquiera de las dos modalidades, el problema básicamente ahí, señalan los autores, es que se monetariza el dinero que debería estar únicamente bancarizado. El dinero de las campañas llega en efectivo. Y eso es muy difícil de controlar. Una de las propuestas para evitar el desvío de recursos públicos es que todo sea vía bancos. Hoy por hoy, decía, por ejemplo, Luis Carlos Ugalde en la presentación, muchos ayuntamientos cobran el predial tal cual en las ventanillas. Uh-huh. Ese dinero en muchas ocasiones no ingresa a la contabilidad gubernamental. Entonces, el desvío de recursos públicos de esos recursos y otros más, por ejemplo, infraestructura del ayuntamiento, incluso nóminas de los trabajadores, sirven para fondear campañas políticas. Además de eso, hay la iniciativa privada,
que también apoya a sus perfiles, ¿sí?, y también hacen llegar recursos. Así es. Sin este paso por bancos, por ejemplo. Por bancos, ni tampoco por el Instituto Nacional Electoral. Es este dinero bajo la mesa. En la segunda modalidad, ya veíamos que la primera es desvío de recursos públicos, pero una segunda modalidad es financiamiento privado ilegal. ¿Qué significa esto? Pues que muchos candidatos no tienen recursos, sus partidos directamente no les asignan algún recurso, o pues buscan tener una campaña, entre comillas, más competitiva y recurren a la iniciativa privada. Principalmente, la manera o lo que ofrecen es contratos, adquisiciones y, desde luego, obra pública. En esos dos rubros es donde hacen, pues por llamarlo así, un contrato, desde luego, ilegal, donde la aportación que hace un empresario después se ve reflejada en compras, en adquisiciones a su empresa o, en el caso de obra pública, en adjudicación también de obra. O la creación de empresas fantasma. La manera en que ello ocurre es creando empresas fantasma, por ejemplo, el desvío de recursos públicos, se crean empresas fantasma, se le pagan a la empresa que no existe y entonces se monetariza el dinero de, por decirlo así, de un ayuntamiento que luego va a las campañas políticas. Las empresas fantasmas, que no está prohibido comprarles a ellas, hay que recordar que la Secretaría de Hacienda tiene una lista que periódicamente señala cuáles son las empresas fantasmas y hoy por hoy no está prohibido comprarles esas empresas, pues bueno, es una manera en que se convierte en efectivo dinero que aparentemente tendría que estar en la contabilidad gubernamental. Y nos podemos ir al tercer segmento antes de ir a las consecuencias de todo esto, que sería el crimen organizado involucrado en campañas políticas. También el estudio es claro en decir no entrar a ese fenómeno del crimen organizado. Los autores señalan pues, que eso requiere de otros instrumentos metodológicos. Además, es un problema distinto, más que de captura del Estado, es de compra de impunidad. El estudio no abarca el crimen organizado, pero sí señala esas tres fuentes. Uh-huh. La fuente de desvío de recursos públicos, la fuente de dinero privado ilegal y la fuente de dinero privado ilegal del crimen organizado. Son los famosos 15 pesos de los que hablan el estudio por cada uno de lo que se gasta que es reportado oficialmente ante el INE. Y es muy sencillo identificarlo porque así de simple se saca un presupuesto de todo lo que vemos y todo lo que hacen y se puede uno dar, la gente que conoce, de hacer un balance entre la publicidad o la promoción o las actividades político-electorales con lo que es precisamente el mercado de la publicidad o de la promoción. Ese es un gasto fuerte. Otro gasto fuerte también tiene que ver con la movilización, incluso el día de campaña electoral, el día de la jornada electoral. También tiene que ver con la compra y, cuidado, con la inhibición del voto. La inhibición del voto hoy por hoy es la estrategia más efectiva y como mala práctica me parece que es la que hay que cuidar previo a la jornada electoral. Entre otras cosas, básicamente significa el comprar la credencial. Comprar la credencial para votar y entonces evitar que el contrincante tenga un voto favorable. Sacaban cuentas en el estudio y aproximadamente por cada credencial se están pagando entre 1,000 y 2,000 pesos. Hay que aclarar que esto no es señalar algún partido, algún candidato, sino que son prácticas recurrentes en nuestro país de las cuales debemos estar muy atentos y hablar de ellas para tratar de evitarlas. Con esto no quiero decir que todos los candidatos lo hagan. El estudio no señala tampoco que quién sí, quién no, ni qué partido. Lo que dice, esto es común, hay que tener mucho cuidado y si seguimos por este camino vamos a terminar muy mal en términos de nuestra democracia. Normalmente nos preguntamos dónde estamos fallando, dónde se descompone el esquema democrático que tenemos, ahí se descompone. Dicen que no va a haber, que no sería posible un fraude en el momento de la elección, en el momento que la gente esté o que los mismos en la casilla estén votando. Que pudiera registrarse en otros escenarios. Los esquemas más sofisticados tienen que ver con esto, con el pago a un operador político que además tiene un equipo que se encarga durante la campaña, incluso el día de jornada electoral, uh-huh, de desincentivar el voto o de comprar el voto
o de presionar en algún sentido para favorecer a un candidato u a otro. Esto también significa, y es otro de los datos del estudio, que el tope de gastos de campaña no es respetado. Sí. Hasta 10 veces más se gasta respecto a un tope de gastos de campaña. Para que la gente se dé una idea, el tope de gastos de campaña en Guadalajara es aproximadamente de 6 millones. Pero una campaña, según los datos de Dinero Bajo la Mesa, costaría realmente cerca de 50 millones. Eso nada más. Y aquí, por cuestión de tiempo y que nos tenemos que despedir, lo importante es votar. ¿Por qué es importante ir con tu credencial original a hacer uso del voto? Si uno va y vota, cada vez se la ponemos más difícil a estos pillos en términos de alterar la representación, en términos de beneficiar a unos candidatos que no lo merecen. Entonces, la recomendación es vaya a votar, no deje que le compren su credencial, no venda la boleta en blanco, etcétera. No se preste a esos trucos que perjudican nuestra democracia. Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, ¿lo podemos encontrar en librerías ya? Todavía no, pero algo mejor, está en línea gratuitamente, tal cual Dinero bajo la mesa. Si se busca en cualquier buscador, aparece inmediatamente en PDF gratuito. Excelente. Jesús Ibarra, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tini, por la invitación. Tiempo de la pausa. Estamos en Revista Jalisco. 3030-5307. ¿Qué opina de este tema? Vámonos a la pausa y ya regresamos. Tiempo de platicar con el arquitecto Carlos Correa. ¿Cómo está, arquitecto? Buen Bien, día. Buenos días a todos sus televidentes. Y platicábamos de las lluvias que llevamos poco de esta temporal y ya se han registrado varias inundaciones en la ciudad. ¿Por qué, arquitecto, nuestro sistema, nuestra infraestructura en estas zonas que cada año se inundan no son las adecuadas? Bueno, ¿cómo le puedo decir? Nos hemos descuidamos mucho la mancha urbana, ¿no? Y bueno, si vamos al origen de las cosas, a Temajac, lo que quiere decir es valles donde se bifurcan las aguas, ¿no? Tenemos dos grandes caudales, ¿no? Dentro de lo que es la cuenca de Atemajac. Una de las más importantes y que poco cuidado le pusimos es el de la cuenca precisamente del río de Atemajac, que viene desde la primavera, viene bajando, hay unas galeras allí, unas galerías, como les quieran llamar ustedes, en donde hay mantos, en donde está el cruce de Acueducto y Patria, hay unos mantos de rocas enormes en el subterráneo, uh-huh. y bueno, era parte de todas estas cuestiones ecológicas que pasaba por ahí el río tuvo que ser atendido desde la manera de parte urbana, no de parte ecológica, ¿verdad? Entonces lo entubamos en unas partes, en otras partes lo dejamos al aire libre. Y bueno, pues ahí estamos viendo que son esas dos bifurcaciones que se tienen, que son mucho, muy importantes, ¿no? Que son realmente las que causan cierto problema en las cuestiones urbanas. La verdad es que crecimos hacia el poniente en una forma por demás exponencial, ¿no? Se fue desarrollando mucho Guadalajara hacia el área poniente, y en el área poniente, lógicamente, es donde bajan todos los caudales que vienen del bosque de la primavera. En el Bajío lo declaramos en un tiempo área protegida, pero luego lo descuidamos y luego empezamos ya también allí a construir. Ustedes saben más o menos lo que se ha construido allí. Y lógicamente Guadalajara, teniendo un subsuelo mucho, muy permeable, porque es cal, se va el agua hacia las partes de adentro. Esto no es nuevo, ¿eh? Esto lo hizo desde el padre Buceta, desde Pedro Buceta. Fray Pedro Buceta hizo unas especies de galeras para que filtrara el agua y el agua se pudiera encauzar hacia los ríos e infiltrar, sobre todo porque se infiltra el agua en la parte de abajo, y de allí viene incluso hasta el nombre de Hueles a Tierra Mojada, ¿no? Uh-huh. Etcétera, etcétera, el jal. Y esas galerías lógicamente se fueron sustituyendo, estamos hablando del siglo XVIII,
Y la más importante es la que podemos, ahí vemos las dos bifurcaciones a las que nos referimos, y una va a pasar exactamente por lo que es Avenida Patria, siguiendo esa parte de allí desde Puerta de Hierro, en la parte de arriba del Bajío, Valle Real, que son barrancas que por ahí va, viene el cauce del río, y desde luego va a pasar la parte de los Colomos, ¿verdad? Que para finales del siglo XIX fue una muy buena opción para poder jalar agua. A ver, agua de la que venía desde la primavera y se fue yendo. Sí, en esa zona de Bosque de los Colomos, ¿qué era antes? ¿Cómo estaba esa zona, arquitecto? Bueno, era una zona despoblada, es una zona de ni siquiera de cultivos buenos. Los cultivos se encontraban en el Valle de Tezistán. Era una zona despoblada completamente, sí, pero por allí pasaba el río que va a dividir Zapopan de Guadalajara, aunque fue movido a la cuestión de los límites de población, ¿no? Allí, entre Guadalajara y Zapopan. Lo que sí es importante es que lo que hizo que esa parte se desarrollara es que jalaron agua de todos los que se venía desde la primavera, jalaron agua hacia lo que van a construir la cuestión de los Colomos, ¿no? Y entonces van a jalar agua para la ciudad, que era una de las partes que se propusieron, ¿no? Lo propuso un ingeniero, Gabriel Castellanos, y después Ambrosio Ulloa también lo tomó, pero el que va a ser más importante aquí va a ser un ingeniero que sus padres eran de origen francés, que se va a llamar Agustín B. Pascal. Él va a hacer todo el esquema de cómo se puede concebir lo que es los Colomos. Él estuvo en Estados Unidos estudiando, visitó Francia, visitó bla, 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 y ellos van a hacer, cuando ya se da en esto empieza en 1860, 1870 más o menos, y en 1893 se da esta propuesta de hacer un acueducto que se va a llamar Porfirio Díaz y que lo va a hacer el gobernador Luis Curiel, ¿verdad? Luis Carmen Curiel, y es este que estamos viendo y que ahora todavía lo vemos, ¿sí? Aún todavía lo vemos. Si se fija, ahí se puede contestar usted. ¿Qué había? Había campo, simplemente campo. Ahí están las compuertas, ahí está toda la parte de arriba que va a trasladar el agua desde los Colomos hasta lo que es la parte de la ciudad. Actualmente ahí hay escuelas. Allá hay escuelas, se desarrolló, para que vean más o menos cómo se desarrolló este sistema de los Colomos en agua, que ahorita vamos a ver lo que son las máquinas y que son las presas, ¿verdad? Eso es lo que había. Vean lo que había, una tierra no muy buena para el cultivo. Y allí tienen lo que hizo Agustín B. Pascal, que es el diseño de lo que es la casa o el castillo, lo que es la que allí funcionaban las oficinas de todo lo que era el sistema de agua de los Colomos, ¿sí? Y ahí tienen ustedes lo que van a ser precisamente las cuartos de máquinas que todavía existen, que todavía están. Y si se fijan, vean, los Colomos es un bosque inducido. ¿Qué quiere decir inducido? Que quiere decir que fueron plantados pinos, ¿sí? Que fueron casuarinas y sobre todo eucaliptos, ¿verdad? Que no son endógenos de aquí, ¿sí? Sino son traídos precisamente de fuera, y es lo que tenemos como bosques. El bosque 1, o sea, Colomos 1, que está ya dado precisamente para actividades del ser humano, ¿verdad? Antrópicas, ¿verdad? Todas son actividades antrópicas, pero un bosque de esta naturaleza, que por cierto es muy pequeño, estamos hablando de 92 hectáreas aproximadamente, es pequeño, pero bueno, es un pulmón que se desarrolló gracias precisamente a esta circunstancia. Hasta un microclima, cuando pasamos por ahí, hay tres actividades fundamentales en este tipo de bosques ya de carácter urbano. Uno es el de carácter ecológico, otro es el de paisaje arquitectónico y otro es el socioeconómico, ¿verdad? En el ecológico hay un medio ambiente, claro, microclimas, hay preservación de no solamente de aspectos de vegetación, sino también incluso de
de fauna, ¿verdad? De algunas cuestiones que son pequeñas, pero que existen ahí en ese bosque. En un tiempo, acuérdense que querían poner ahí el zoológico, hubo una serie de problemas, qué bueno que no lo pusieron, pero también hubo un pleito por esta esquina, que es donde se dieron 5 hectáreas que hubieran sido muy buenas para el bosque, para haber rematado en Acueducto y Patria como bosque urbano, ¿no? Y también, desde luego, todo lo que se fue hacia el río, mire, ahí tienen las máquinas, ¿verdad?, que ahora siguen existiendo, los tanques, ¿verdad? Este es un cuarto de máquinas de los colomos que aún existen. Y, desde luego, el río continuó, pasa por Plaza Patria, que allí empieza precisamente, son los colomitos, allí empieza lo que podemos llamar como lo que es la presa de Zoquipan, ¿verdad? Que era un vaso regulador muy importante. Los vasos reguladores ahorita en Guadalajara son necesarísimos para detener toda la corriente, si no la vamos a dejar correr, y se están haciendo algunos, como en el caso del Metropolitano, ya se hizo un vaso regulador. ¿Qué son los vasos reguladores? Baja el agua, agarra con la corriente el agua y se detiene precisamente en esos vasos reguladores para poderlo distribuir adecuadamente. En el caso de la Avenida Patria, lógicamente el agua corrió y se abrió la posibilidad de que al abrir el muro de la parte de abajo, pues lógicamente se inundó, pero la verdad es que se inundó el nuevo estacionamiento. Arquitecto, nos y la queda parte baja. Un minuto. La conclusión sería, estos nombres que nos dijo, la época que nos señaló, lo hicieron bien, el diseño se hizo bien. Actualmente es cuando se están haciendo las cosas mal, se están tomando malas decisiones para lo que estamos viendo de inundaciones. Bueno, es que definitivamente necesitamos tener cuidado. Estos de impacto de medio ambiente necesitamos tenerle más cuidado a la hora de poder definir en dónde van a ir el crecimiento de la ciudad y también el crecimiento de lo que es los bosques, ¿no? Las cuestiones de jardines, de cuestiones de vegetación. Hay una cosa nomás, lo último les diría. Guadalajara tiene el 5.56% de su mancha urbana solamente en bosques o en espacios abiertos de esta naturaleza, recreativos. El 5.52% es ínfimo. Nos quedamos con ese dato. Gracias, arquitecto. Hasta que tenga luego. Buena semana. Sí, igualmente, pásenla Gracias. Bien. Igualmente. Nos vamos a ir a la pausa y lo invitamos a que se comunique con nosotros. 3030-5307. Es momento del corte informativo. Tiempo del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. Exposición Aprendices. Vamos precisamente a acudir, vamos a disfrutar de este arte y vamos también a presenciar una subasta. Puede ser muy interesante para usted que le gusta. Marisol de la Peña, bienvenida. Muchas gracias, a como ver, siempre. Pues te de nosotras, adelante. Estamos muy emocionados porque este es el cierre de un proyecto muy interesante donde invitamos a 6 artistas contemporáneos a que visitaran los talleres de 6 artesanos de firma en Tonalá y realizaran una pieza en conjunto. El resultado de este trabajo de los artistas va a ser expuesto en la Casa Pajarito el día con una subasta el día 5 de julio a las 8 de la noche. Ahí nos daremos cita para pues poder participar y adquirir estas piezas. También va a haber piezas de tanto los artistas como los artesanos ahí expuestas. Las piezas ese día no se van a poder retirar porque van a permanecer en exposición el día 6 y el día 7, donde además podrás acudir como espectador y los artistas estarán dando un recorrido por la exposición y platicando su experiencia dentro del trabajo con los artesanos en sus talleres y cómo fue pues, para ellos el desarrollo creativo de esta pieza, porque además tuvieron que pues ponerse de acuerdo en qué iban a hacer, aprender la técnica, bueno, una serie de cosas. A la par estamos trabajando un proyecto que se llama, bueno, que es Los Aprendices de la Tierra,
donde estamos tomando el tema del rescate de las minas de barro en Tonalá. Entonces, el día sábado a las 12, el ICOMOS Jalisco nos va a dar una charla sobre el proceso de rescate de estas minas de barro en municipio de Tonalá, en apoyo pues, a los artesanos. Me imagino que tú tienes ya conocimiento de qué, dónde, cómo son, en qué consiste su explotación de... sí. ¿Quiénes la trabajan? Sí, son varias técnicas las que se trabajan, pero principalmente la que está en riesgo es el barro canelo, que es patrimonio de la humanidad y que está muy localizada en el pueblo del Rosario, ahí dentro de Tonalá, donde además nace esta técnica ancestral, que es la del barro canelo, que es como un engobe, porque cada color es un tipo de barro distinto. Entonces, cada barro hay que ir a conseguirlo a distintos lugares y nos da un tono distinto. Y esas características que tienen estos barros son las que se están perdiendo. Entonces, bueno, estamos en ese trabajo y también en el trabajo de rescate de las técnicas. ¿Por qué? Porque las familias ya no están pasando ese conocimiento de padres a hijos como anteriormente se realizaba. Entonces fue la invitación que hicimos a artistas contemporáneos a que fueran esos aprendices, esa pasión que tienen el por aprendiz el arte. Es el artista consolidado, el que ya pone su firma en X Exacto. obra. Exacto. Y también con los artesanos. También son artesanos de firma, les llamamos, porque son artesanos que han ganado Premio Nacional de la Cerámica, son artesanos muy conocidos, que pues continúan en el trabajo y pues en la lucha de mantener la tradición, ¿no? En la promoción. Entonces, bueno, la idea es que los artistas sean esos aprendices de la tierra y que pues no se pierdan las técnicas y no se pierda pues nuestras tradiciones y nuestra identidad. En subasta, ¿cuántas obras? En subasta solamente van a ser 10 piezas, pero va a estar muy interesante porque, bueno, quien no ha ido nunca a una subasta, yo siempre les digo, vayan, se van a divertir, aunque no vayan con la intención de querer comprar en una primera instancia. ¿Por qué? Porque es un juego y es una manera de comprar, son precios de oportunidad. Es que escuchamos subasta y decimos, no, bueno, no sé, van a estar en los 100 mil, 200 mil, el millón, sí. ¿no? No, son precios muy accesibles y van a ver piezas de muy económicas. También de compra directa. Entonces, bueno, y además es esta oportunidad de acercarse con el artista, de acercarse con el artesano, platicar cuál es el proceso creativo de la creación de estas piezas. La verdad es un proyecto muy interesante en el que invitamos no solo que acudan a la subasta el día 5 de julio en Casa Pajarito, que está en Independencia 729 en la zona centro de Guadalajara, justo donde era el Roxy, esta sala de conciertos, la casa que está a un lado, esa es la Casa Pajarito, que es un centro cultural que, bueno, se está activando y que además, bueno, vamos a tener esta maravilla de poder estar en esta casa patrimonial mostrando estas piezas de los artistas y además que se van a poder adquirir. A partir de las 8:30 comienza la subasta, citas a las personas un poquito antes un recorrido, caminar, conocer. Sí, que conozcan las piezas, que puedan tener un diálogo, una interacción con los artistas y los artesanos que van a estar presentes ese día. ¿Y terminará? Terminará, yo calculo, a las 10:30, porque es una subasta muy corta, pero bueno, la invitación es ir y convivir, tener esta experiencia. Si no pueden ir ese día, pues van a seguir en exposición las piezas el día 6 y 7. La charla con los investigadores va a ser el sábado a las 12. El viernes es de 5 de la tarde a 8 de la noche, donde además van a estar los artistas dando estos recorridos, donde van a platicar su experiencia. Y el mismo sábado, pues también por ahí tendremos toda una fiesta, porque tendremos hasta degustación de pulque. Ah, riquísimo. Muchísimas gracias, Marisol, por estar con nosotros esta mañana. Ahí está la invitación, es de este jueves en 8 días. Para que esté usted pendiente, jueves, viernes y sábado es donde estará esta exposición, así que vamos a contemplarla para ver qué es lo que tenemos nosotros también como consumidores de arte, poder rescatar. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes. Gracias. Mayra Carrillo tiene más información. Gracias, Trini. Hay cursos de verano en el municipio de Tlaquepaque. Nos viene a dar los detalles esta mañana Silvia Loera Cerritos. Ella es responsable de prevención de riesgos psicosociales. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Mayra. Y que hemos platicado mucho de esta oferta de cursos de verano. ¿Por qué es importante que un niño acuda a cursos de verano y que no se quede en casa en vacaciones? Bueno, es importante, Mayra, que los chicos
vayan a hacer este tipo de actividades, porque de alguna manera se les apoya a ir desarrollando las habilidades natas que tienen. Y las que no conocen aún esas habilidades, se les ayuda a que las exploten, las conozcan, las desarrollen. Ese es el objetivo de nosotros en cursos de verano, tratar de que los chicos exploten al máximo esas habilidades natas y no se queden en casa mirando televisión, jugando con el internet. Digo, no estoy en contra de esas cosas, pero sí podemos ayudarlos a que tengan experiencias muy lindas de su niñez y su adolescencia en convivencia con otros chicos, trabajando todas esas cosas que son importantes desarrollar. Y que la misma dinámica nos hace a los padres de familia buscar cursos de verano porque trabajamos y no queremos dejarlos solos sin vigilancia en casa o no se tienen al abuelo o a la abuela con quien dejarlos. Hay que llevarlos a cursos de verano porque también van a convivir con otros niños que no son sus compañeritos de la escuela. Exacto, ese es uno de los objetivos. Claro que las necesidades cada vez son mayores de los padres de familia, cada vez son más las familias donde ambos trabajan, papá y mamá, y se nos dificulta en tiempos de vacaciones encontrar a una persona de confianza que esté al cuidado de nuestros chicos. En este caso, en Ditlaquepaque tenemos una coordinación conformada por el área de psicología y protección a la infancia, que es el departamento que yo represento. Pueden estar los chicos bien cuidados, protegidos, además en un espacio que es seguro, en el lugar donde van a llevarse los cursos de verano, haciendo actividades que, volvemos, pueden ser formativas, bastante formativas y recreativas, además. Divertidas. Obviamente, el convivir con chicos diferentes enriquece también el gamaje cultural que los chicos van generando, el venir de diferentes lugares del municipio. Esto hace que se enriquezca la convivencia entre los chicos. ¿Este curso de verano que van a tener en Tlaquepaque está dirigido para niños de qué edad? De 7 a 14 años. Uh-huh. Esta es la edad en la que nosotros estamos invitando a venir. Obviamente van a estar divididos los grupos de acuerdo a edad y madurez emocional para que podamos llevar actividades de acuerdo a este tipo de perfiles. A ver, los más chiquititos, ¿qué actividades van a hacer? ¿Los más grandes, qué tipo de actividades? Bueno, hay actividades que van a hacer en conjunto, hay otras de acuerdo a la madurez emocional y cognitiva. Obviamente los más pequeños podrán estar más cercanos a las actividades manuales, a las actividades de juego. Entre más grandecitos están, bueno, vamos aportando más la cuestión de aprendizaje de arte, expresión corporal. Y para todos, la cuestión deportiva, la cuestión de hacer ejercicio, de sacarlos a que respiren aire, porque uh-huh. finalmente todo el tiempo entre la escuela, casa, tareas, están los niños encerrados. Se quedan encerrados, ¿no? Este es el objetivo de salir también a actividades al aire libre, son actividades deportivas, fútbol, voleibol. Se hacen también otro tipo de actividades como hay un juego que se llama la cacería del oso, en donde los chicos corren, se divierten, tratando de volver a aquellas actividades que se hacían de niños, ¿no? Y no estar sentado en televisión, es estar manteniéndose activos. ¿Cuándo van a iniciar los cursos? Los cursos inician el día 16 de julio para concluir el 10 de agosto, son 4 semanas. ¿Qué horario van a tener? El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Qué deben de hacer los padres de familia que estén interesados en llevar a sus hijos? Bueno, primero que nada, hay que acudir a las oficinas de Ditlaquepaque en Avenida Santa Rosalía 1040, en la colonia Lindavista. Ahí se les van a dar los informes, se hacen las inscripciones y una vez que nosotros, el día que arranquemos, ya tendremos un registro de todos los niños acomodados por grupo
para que podamos desarrollar las actividades. Esta sede que nos comenta donde hay que acudir a pedir los informes, a inscribirlos, ¿ahí se van a impartir todas las actividades? No, las actividades se van a desarrollar en el CAIC Colonia Tlaquepaque. Es uno de los kinder con los que cuenta DIF Tlaquepaque. Elegimos ese lugar porque es un lugar espacioso, adecuado para que se tomen los diferentes tipos de actividades que se van a desarrollar. Este se encuentra en la calle República de Guatemala y Emilio Carranza. Es a unas escasas cuadras de la zona del centro de Tlaquepaque. ¿Algún costo de este curso? El costo son 200 pesos de inscripción por niño. Aquellas mamás que lleven dos o más niños, se les hace un 50% de descuento en inscripciones. Y cada semana hay que pagar 120 pesos. ¿Por qué? Porque a los niños se les va a estar proporcionando un desayuno y una comida ligera, porque el tiempo que van a permanecer con nosotros prácticamente es toda la mañana. Bien, pues que acudan a pedir informes, que lleven algún documento también si ya los van a inscribir. Hay que llevar dos fotografías, uh-huh. Una copia de su acta de nacimiento y un recibo de su domicilio, por favor, no sé, ¿de un que comprobante vivan en Tlaquepaque? Para saber, para ubicar dónde están, por seguridad. Digo, han pasado esos papás que de repente olvidan que dejaron al niño en el curso de verano y hay que saber dónde localizarlo, una identificación de la persona que va a estar llevándolo y trayéndolo por seguridad para saber a quién entregamos el niño. Bien, gracias Silvia por habernos acompañado esta mañana. A ti Mayra, muchísimas gracias y pues invitándolos a que se sumen a los cursos de verano en DIF Tlaquepaque. Gracias, vamos a la pausa, regresamos con más. Tiempo del corte en Revista Jalisco. Ya volvemos. Gracias por continuar en Revista Jalisco y además de saber, conocer, estar pendiente de los mensajes que se envían en este espacio por expertos sobre la prevención del cáncer de próstata, también es muy importante saber que hay una norma oficial mexicana que regula, orienta al sector salud para que se respete un protocolo en el tratamiento de dicho padecimiento. Con nosotros está esta mañana José Carlos Izaguirre de la Asociación Cómplices, que nos da mucho gusto que nos acompañen esta mañana. Un mes que sin duda está dedicado a los papás. Bienvenido. Claro, claro. Muchas gracias. Gracias, Trini, y un gusto. Sí, y fíjate que el 11 de junio fue el día de la lucha contra el cáncer de próstata, a nivel mundial. Entonces, y aparte mes del papá, pues qué mejor pretexto para empezar a dar esa información y sobre todo hacer campañas en prevención y detección oportuna sobre cáncer de próstata. ¿Por qué surge una NOM? Bueno, una NOM surge de la necesidad que hay. El 60% de nuestros hombres ahora en México antes morían de cáncer pulmonar. Ahora mueren de cáncer de próstata. El 60%. El 60%. Sin embargo, no tenemos una métrica, ahora sí, sólida en todos los estados porque no se ha hecho, no se ha permeado esa parte y esto también, por eso surge la norma. Y la norma surge más que nada para hacer homologación de los servicios de salud porque en IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, no se experimentan los mismos tipos de servicios como lo decimos en el cáncer en la mujer. Entonces, la NOM lo que pretende es detección oportuna. Todavía no hay un presupuesto asignado para la NOM 048 de cáncer de próstata, porque también tenemos que hacer una prevención de detección oportuna, hacer que no haya ese rechazo a acudir al urólogo del varón y que precisamente eso nos permita poder darles algunos tratamientos que los cubra Fondo Federal, Seguro Popular, gastos catastróficos, para que pueda ser atendido un cáncer de próstata. Pero cuando se hace una NOM, ¿va más dirigida a quienes atienden o también el paciente tiene el compromiso de conocer esta NOM? Sí, ambos. Yo creo ¿ambos? Que es ambos. Pero el médico de primer contacto debe de conocer la NOM. Hablando de no la especialidad del urólogo, el médico de primer contacto lo estamos metiendo mucho en las normas. Porque es el primero. Es el que llega a todo el mundo, ¿no? El que llega, por ejemplo, a cualquier patología de cáncer, llega con el médico de primer contacto y ahí lo deriva. El problema es que como no conoce la NOM,
No lo estamos derivando a tiempo y estamos llegando muy tarde. Entonces, el de primer contacto tiene que conocer la norma. No está hecho nada más para el urólogo, para la especialidad que, o para el oncólogo, que ya hablando de cáncer de próstata, está hecho para desde el médico de primer contacto hasta el especialista como tal, ¿no? En todo caso, pues cualquier médico general, ¿no? Así es. Estos médicos que estamos recurriendo en muchas ocasiones, que están pegaditos a las farmacias, les obliga, porque, ¿qué dice la NOM? ¿Qué especifica? Ok, la NOM ahorita especifica nada más homologación de los servicios y el tratamiento oportuno en la detección y prevención sobre el cáncer de próstata. No estamos hablando nada de medicamentos todavía, no hay un presupuesto asignado para esto. Estamos empezando desde cero prácticamente con esta NOM. En 2013 surge el borrador, el primer borrador, por la doctora Esther Lozano, en la Ciudad de México, se junta con los urólogos, con el Colegio de Urología de la Ciudad de México y con el movimiento de Juntos contra el Cáncer, Bigotes, que tenemos aquí en Guadalajara con cómplices, y MOLACAP, el movimiento latinoamericano contra el cáncer de próstata, empezamos a hacer fuerzas y hacemos que esta NOM, ese borrador que teníamos desde el 2003, empiece a caminar. Se guardó por ahí en algunos cajones de algunas secretarías, pero ya salió, ya lo publicamos. ¿Salió en diciembre del año pasado? 15 de diciembre del 2017. ¿Les obliga al sector salud a aplicarlo? Así es. ¿En caso de que no hay una sanción? Hay una sanción, hay una sanción, sobre todo para el médico. Y esta NOM cubre la parte de que usted cuando acuda a los 50 años y no tiene antecedentes a un servicio de urología, usted tiene que tener un tacto rectal, un antígeno prostático específico, y aparte, un cuestionario. El cuestionario que usan todos los urólogos, que es muy famoso en el ambiente de urología. Pues esas tres están obligadas. Antes no se hacían ni las tres, se hacían dos o se hacía una. Y bueno, estábamos perdiendo la batalla contra el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, ahorita estamos haciendo este tamizaje y la NOM ya lo obliga. Y aparte, la NOM obliga también a que se tengan una métrica, que nos vayan dando la incidencia también de casos de cáncer de próstata. Porque no teníamos diagnóstico. Registros, pues. Registros. Uh-huh. Decíamos, oye, hay un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué fue? Pues, murió por cardiorrespiratorio, sí. Y no, resulta que tenía un cáncer muy avanzado de próstata. Sí, a lo mejor se fue a pulmón, tenía una metástasis, o se fue a huesos, que es lo más común en próstata. Y bueno, le derivó la muerte, ¿no? Pero el cáncer principal, el cáncer primario, fue el cáncer de próstata. Uh-huh. Y no se diagnosticaba. No se diagnosticaba. O no se contabilizaba como tal en nuestras secretarías de salud. Uh-huh. Ahorita la Secretaría de Salud, esta NOM inclusive está en la Secretaría de Salud, claro, implícita en las normas mexicanas, y obliga también a que le dé un seguimiento y un reporte también de cada estado de la República con esta norma. Entonces, ahora sí nos vamos a dar cuenta de la incidencia de cáncer de próstata en nuestro país. Perdón, ¿quién es el encargado de reunir todas esas cifras? Esas cifras ahorita está haciendo toda esa concentración la doctora Esther Lozano. En México. En México es la dirección de la atención de envejecimiento en el adulto, varón, y ella está haciendo todo este tamizaje para ver cómo se va a concentrar esa información y tener una plataforma donde se puedan mandar estas cifras. Y para que la gente que trabaja en el sector salud y hombres y mujeres interesados en el tema, que deberíamos de ser todos y todas, se empezaron a realizar talleres o foros desde la semana pasada. ¿Cómo les fue con esta primera dinámica que fue dirigida, como me explicaste, ¿no?, a la gente? Sí, a público en general. Hay unos webinars que están en la página de cómplices. O sea, transmisión de conferencias a través de la web. Sí, de la web. Uh-huh. Entonces, precisamente va a estar la doctora Esther Lozano dando algunas... Pues algunos talleres, como bien lo dices, unas pláticas de cómo fue la NOM, cómo se hizo la NOM y a qué nos enfrentamos y qué buscamos y a dónde llegamos, cuál es el alcance de la NOM, ¿no? Por ejemplo, la de junio 21 que ya pasó y me dices que fue dirigida al público en general, ¿podemos volver a citarla? ¿Podemos los interesados? Sí, porque claro. Se queda en la nube, ¿no? Se queda claro, ahí. Claro, claro. Inclusive ahorita estamos por subirla. Ah, okay. Quedó grabada, la vamos a subir también a la web. Y ahí van a estar todas. Me imagino que en tu página de cómplices también. Sí, va a estar en la página de cómplices, ahí hay un apartado que dice bigotes y ahí está toda la información para entrar, está el público en general, puede entrar. Y las otras que vienen el 29 y esta fue público en general, la del 21, y las del 29 y el 5 de julio. Prácticamente es para los especialistas, más enfocado a los especialistas
los urólogos, los oncólogos y gente de Secretaría de Salud o profesionales de la salud, médicos de primer contacto, que es importante estarlo diciendo, y que entren, que conozcan la NOM, que ya está publicada y está dormida, Trini, está dormida. O sea, esta NOM está desde diciembre, ven que estamos ya. Y ahorita le preguntas al especialista y dice, ¿a poco ya tenemos una NOM? Híjole, pues esa es la realidad, está dormida y tenemos que hacerle promoción. Con Bigote estamos empezando desde este mes, empezamos a darla a conocer y vamos a seguir dándola a conocer hasta que se permee toda esta parte del profesional de la salud, sobre todo el médico de primer contacto, que la conozca, que la sepa, qué tiene que realizar para poder derivar también. Es que muchas veces también, digo, desmiénteme, pero quizás cuando va el varón a hacer sus estudios y le ofrecen esas dos alternativas y no el tacto rectal, pues uh-huh. optan a que, bueno, pues si con un examen de sangre, pues yo ya voy a saber si sí o si no, y aparte con el análisis que me estás haciendo, toda la sintomatología, tú ya me puedes descartar un cáncer de próstata, ¿por qué voy a optar por el tacto rectal, no? Claro, y aparte estás en las manos del profesional, entonces tú confías. Sí, el profesional te va a decir, no hay necesidad, y tú dices, pues no lo hacemos. ¿Y qué pasa cuando no? ¿Y qué pasa cuando no? Pues no podemos tocar una textura diferente, Sí. O sea, nos puede ocasionar la muerte tal cual, ¿no? Entonces, hemos recurrido a varios, el eco pélvico, el ultrasonido también rectal. Puede haber muchas cosas. Yo les digo, váyanle poniendo números y váyanle sumando a la cartera. Pero realmente el tacto rectal sigue siendo la mejor alternativa para una detección oportuna del cáncer de próstata. Y no estamos hablando del cáncer de próstata. En esta norma también, no solo habla del cáncer de próstata, habla de la hiperplasia de próstata, la inflamación prostática benigna de próstata. Tal cual, vamos a incidir en inflamación benigna la mayoría de los hombres en nuestra vida. La podemos inclusive hasta afirmar, ¿no? Unos más, otros menos con los estilos de vida, pero la inflamación benigna de próstata está. Si no la atendemos, ¿qué es lo que nos pasa? Hay mucha desidia, y la desidia nos ha hecho que no tengamos un presupuesto para esta norma. ¿A partir de qué edad? A partir de los 40 años, cuando se tienen antecedentes consanguíneos, papá, abuelos, uh-huh. ¿sí? Y a los 50, cuando no se tienen antecedentes. A los 40, si tenemos antecedentes de papá, abuelos, hay que hacer los tres. Pero si a los 50 hay que hacer los tres también, ¿sí? Entonces, si se fijan, ya ahorita ya no es uno, y es homologar los servicios que tenemos en todos los... Ahora sí que las seguridades sociales que tenemos en IMSS, en IMSS, en hospitales públicos también. Uh-huh. Y bueno, esto va a lograr que tengamos una mejor detección. Y el 95% de los casos detectados a tiempo, muy probable haya la parte curativa totalmente. Lo que sigue de esta NOM sería el protocolo de medicamentos. Presupuestos. Los presupuestos están... El más barato desde 5 mil pesos, el más caro hasta 66 mil o más. ¿Mensuales? ¿O estás hablando de un presupuesto mensual, de qué? Mensual. ¿Por paciente? Por paciente. Entonces, estamos hablando de que si ya tenemos un cáncer de próstata o una inflamación benigna de próstata, también pueden ser estos antagonistas, estos inhibidores de testosterona, que nos pueden costar muy caros y no están al alcance de cualquier, sí, de cualquier bolsillo. Muy caro todavía. Así es. Y aparte, no tenemos el presupuesto porque no hay mucha desidia. Entonces, nos va a costar mucho trabajo convencer a las autoridades, a un Senado de la República. Para que dé el siguiente paso. Entonces, tenemos nosotros que apoyarnos en esta NOM para poder nosotros dar ese paso. Pero aparte, conocerla a todos y al momento de llegar a hacer nuestros estudios, nuestros exámenes, es decir, exigir. Así es. Los tres. ¿Cuáles son? Nuevamente, ¿los podemos repetir? Es el cuestionario, uh-huh. es el antígeno prostático específico y es el tacto rectal. ¿Este antígeno prostático es una muestra de sangre? Es una proteína que se detona y puede darnos algunos parámetros que nos pueden dar que tenemos un problema de próstata, inflamación de próstata. Pues si quiere conocer más sobre estas conferencias es www.complicesac.org el próximo 29 de junio y el 5 de julio a las 11 de la mañana para que conozca más sobre esta NOM 048 de atención al paciente con cáncer de próstata y sobre todo esta parte también la inflamación de que no nos tiene y no tenemos que permitir que nos lleve a la enfermedad. Así es. José Preventivo. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto. Gracias. Vámonos a la pausa. Hay más. Al regresar, un poquito más adelante, hablaremos de las fotomultas y otras de las acciones de nuestras autoridades que en algún momento no proceden esas multas o esas acciones. Vámonos a la pausa y regresamos.
Regresamos en breve a Revista Jalisco. Las sanciones, las infracciones para los ciudadanos. Esta mañana nos va a asesorar la doctora Berta Esparza, especialista en Derecho Administrativo por parte de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida a Revista Jalisco, muy buenos días. Muchas gracias, Mayra, buen día. De entrada, ¿de dónde surgen esas sanciones, esas infracciones? ¿Hay un cabildo, los ayuntamientos, Congreso, quienes las analizan antes de decirlas a la opinión pública y aplicarlas? Bueno, este es un acto de autoridad de parte del Estado, en la Secretaría de Movilidad específicamente, que en especial cuando hablamos de fotoinfracciones, esta es la autoridad. Desde luego que se generan otro tipo de actuaciones como son las fotoinfracciones, cuando es porque no se paga, que te vas a estacionar y no se paga el parquímetro. Entonces, bueno, de origen habría que distinguir. Si es una fotoinfracción, es una autoridad que es la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco. Entonces, esta secretaría, bueno, pues goza de facultades que la ley le otorga para poder emitir este tipo de actuaciones. Y que son muchas las dependencias que pudieran promover una sanción en contra del ciudadano por omisiones administrativas. Claro. ¿Cuáles podrían ser, además de la fotomulta, un listado de aquello a lo que podemos ser pues objeto de una multa? Bueno, si nosotros queremos tener claridad en el tema, es todos los servicios que presta la autoridad se constituyen en un compromiso legal que de acuerdo a la ley debe de cumplirse en sus términos. Si la autoridad no cumple con todos estos servicios, estamos ante un acto de autoridad que puede ser por acción o por omisión. En el caso, si hablamos de mercados, si hablamos de cementerios, si hablamos de uso de suelo, si hablamos de licencias, permisos, impuestos estatales, mi experiencia, bueno, es en el estado de Jalisco y municipios, pero bueno, pues a nivel, si tú lo ves desde nivel federal, estatal o municipal, cualquier actuación de la autoridad se constituye en un acto administrativo. Luego, entonces, este puede ser impugnable en caso de que no reúna los elementos y los requisitos que lo vuelven válido ante la ley, de acuerdo al principio de legalidad. Esto, bueno, la autoridad debe de hacer lo que la ley le ordena, pero también sujeta al particular de que este puede hacer todo, excepto lo que la ley le prohíbe. Entonces, cuando hablamos por acción, la autoridad es cuando se exterioriza su voluntad a través de un documento. Y este documento te llega a tu domicilio o te lo notifican debidamente. Entonces, puede ser dos formas de que te enteres. Y la otra es por omisión, es decir, cuando deja de hacer lo que la ley le ordena. Por ejemplo, hay una calle que está pues llena de hoyos, no tiene empedrado siquiera, hay una sociedad humana, personas que viven por ahí, entonces diario pasan y dicen, oye, pero ¿por qué la autoridad no se encarga de arreglar la calle, de pavimentar o empedrar? Bueno, también es cierto que la autoridad pues no tiene ojos en donde quiera, ¿verdad? También es importante que los particulares accionen. Si yo veo que la autoridad ha pavimentado todo alrededor y mi calle no, genero esta actuación y yo voy con la autoridad y le digo, oye, mi calle no está pavimentada, está en estas condiciones, tomo fotografías y entonces me apersono ante la autoridad. Una vez que ésta se entera, debe de accionar. Entonces, esto llamamos en los últimos tiempos como una teoría del derecho que se está accionando por parte del gobierno, que se denomina gobierno abierto. Vámonos y en el gobierno abierto, perdón, vamos con algunos ejemplos para los ciudadanos. Y decía que se tiene que notificar esa infracción que llegue a nuestro domicilio o personalmente que se entregue. ¿Qué pasa con un ciudadano que va a pagar el refrendo vehicular y que en ese momento le dicen, tiene una fotoinfracción y hay recargos, pero nunca llegó al domicilio esa notificación? Claro. ¿Qué puede hacer el ciudadano? ¿Debe pagar todos los recargos que ya tiene en su cuenta? Bueno,
Si en ese momento se entera, una vez que si lo están en ese momento enterando y le entregan el documento respectivo, pues entonces en ese momento el particular puede accionar. Pero si llegas a la caja y te dicen, usted tiene tantas infracciones, oye, yo las desconozco, no me he enterado, la autoridad nunca me ha notificado, bueno, pues la cajera te va a decir, mire, yo no soy la autoridad, vaya y solicítela en movilidad. Y entonces es un peregrinar para los particulares porque no les dice correctamente la autoridad, en este caso pues sería el Estado, si hablamos de una recaudadora, y pues empieza el peregrinar. Cuando el particular puede entrar en internet, en la página, y entonces basta teclear tu número de placas y tu número de motor, del vehículo, y entonces en automático te aparece lo que llamamos nosotros un estado vehicular. Cuando está liquidado, cuando hay una cantidad que te está causando un perjuicio, en ese momento se constituye un acto definitivo. Tú lo imprimes y lo impugnas. ¿Cuáles son las formas de impugnar, de atacar este acto de autoridad para que se retire de la vida jurídica? Porque no basta que si yo lo tengo y diga, no es cierto, y lo rompo. Ahí no se acaba el compromiso, porque tú, este es un crédito fiscal, entonces no se va a desaparecer porque tú lo rompes. Está en tu estado vehicular que aparece ante esta secretaría. Luego, entonces, si yo lo tengo, puedo impugnar. Dos formas de atacar. Uno, el Tribunal de Justicia Administrativa. Dos, agotando un recurso ordinario que tiene la propia secretaría, que llegan los particulares, ya tienen ellos el formato y te dicen, oye, no estoy de acuerdo con esta fotoinfracción. Ah, muy bien, interponga su recurso. Y tú lo llenas en ese momento y dices, desconozco totalmente estas fotoinfracciones, no estoy de acuerdo, nunca me las enteraron y por lo tanto la vengo a reclamar. Entonces, si tú decides por agotar ese recurso, que te digo, la misma Secretaría de Movilidad ahí lo tiene ya. ¿Hay una investigación de por medio? Allí tienen ellos un jurídico en donde lo analizan y emiten una resolución. ¿Pero no es ahí ser parte y contraparte? Juez y parte. Ajá. La autoridad, bueno, estos son medios de defensa que la ley te proporciona. Si tú consideras que, ¿para qué lo agoto? La Ley de Justicia Administrativa en su artículo 9 te establece que cuando el particular opte por no agotar el recurso ordinario, puede venir a juicio administrativo. Te libera de esa obligación porque hay otras leyes que te dice primero tienes que agotar el recurso. Entonces, en este caso, esta ley es muy noble y te permite que te vas directo al tribunal, esa es mi opinión, ¿verdad? Uh-huh. Y que te vas ante un tribunal en donde se va a dirimir una controversia entre una parte actora y una parte demandada. Entonces, no importa que sea la autoridad, el tribunal lo que va a hacer es resolver la litis y allí, bueno, el particular, yo considero, sí debe de asesorarse por un abogado o la Universidad de Guadalajara tiene prestación de servicio social. ¿Por qué? Porque estamos ante una materia especializada. Entonces, el particular va y el abogado basta con que analice el acto de autoridad y entonces revise. ¿Contra qué puedes revisar? Contra la ley del procedimiento administrativo, que es la ley que rige cómo todos los actos de autoridad deben de emitirse para que estos sean perfectos y válidos. Entonces, la ley de procedimiento te dice específicamente, hay cuatro elementos que van a afectar de manera directa, lisa y llana el acto, es toral. Entonces, uno es la competencia de la autoridad que te lo emite, dos, el objeto con que te lo emiten, tres, el interés general. Y cuatro, se me va ahorita, es el objeto y, bueno, ¿qué ahorita, son las cuatro circunstancias que ustedes elementos analizan de fondo, pero son ocho requisitos también. Y uno de estos requisitos es que sea notificada esta fotoinfracción, que fue el tema que tú me retomaste. Uh-huh. La ley establece que todos los actos de autoridad deben de ser notificados en tu domicilio, pero máxime cuando se trata de un crédito fiscal. Y en este caso es un crédito que te impone. ¿Hay un plazo? Sí, una vez que tú te enteras de la existencia de estos actos administrativos, tienes 30 días para impugnarlo.
Pero si me permites, yo quisiera nada más alcanzar a concluir el tema. La ley establece que debe de ser notificado, pero más allá, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una contradicción de tesis, ha establecido que el acto de autoría debe de ser notificado. Por eso es que el tribunal, al momento en que va a dictar una sentencia, la autoridad natural, que es el Estado o el municipio, dicta resoluciones. El tribunal dicta sentencias, en donde aquí se va a determinar si te asiste la razón y tú alegas que no fue notificado debidamente y que no reúne los elementos y requisitos que establece la ley del procedimiento administrativo, se declara nulo, de manera lisa y llana. ¿Qué significa lisa y llana? Que si tú haces valer elementos de fondo, este acto administrativo se retira y no vuelve a surtir ningún efecto. Se acabó. Muerte total. Pero si tú no sabes impugnar de veras un acto de autoridad y te vas por cuestiones meramente de forma, como es que no fundó y no motivó, pues entonces la misma ley de procedimiento te manda a que la autoridad corrija su actuación y te la vuelva a emitir. Y esto se llama nulidad para efectos. La misma, te digo, la misma ley establece, y como el tribunal y las autoridades nos sujetamos a la ley, el artículo creo que 14, 16 establece, si te hacen valer elementos, son elementos de fondo, nulidad lisa y llana, si te hace valer meros requisitos, una nulidad para efecto. Entonces, por eso es importante que quien litigue esta materia, pues conozca la ley y la haga valer. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Muy bien. Y regresamos con casos concretos. Diferentes. Para poder sellar estas ideas que tienen que ver pues con una cuestión, claro, un tema legal, que claro, a veces decimos, bueno, ¿de qué me sirve tanto? Y al momento de llegar y que me cobran, no tengo otra salida más que moverme y pagar, ¿no? Vamos a la pausa, claro, le recordamos el teléfono 3030-5307. ¿Le ha pasado esto de lo que estamos platicando? Platíquenos a este teléfono y regresamos. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Platicando con la doctora Berta Esparza, precisamente vamos a hablar de estos detalles que sí podemos impugnar esas acciones de autoridad. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, vámonos a la fotomulta, ¿no? Que es la más cuestionada, tan cuestionada, que tuvo que salir el programa por un ratito, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí cuando no estamos de acuerdo con una fotomulta? Bueno, ya dijimos que el particular tiene dos medios de defensa o tres. Inclusive se puede ir al amparo directamente en caso de que estime que sus garantías, sus derechos humanos fueron violentados. Entonces, ahí los tribunales federales, que sería el juzgado de distrito, también puede conocer en el tema. Una vez que tú tienes la actuación de parte de la autoridad, que se llama acto administrativo, entonces gozas, si te vas a ir al recurso, la ley natural, que es la ley del procedimiento administrativo, establece términos, porque son dos recursos de reclamaciones que puedes agotar y diferentes términos. Si te vas a juicio administrativo son 30 días, si te vas a ir al amparo son 15 días. Pero el amparo, corres el riesgo de cuando se determine qué pasa con este amparo, pueda que tú no tengas la razón y tengas que pagar todo lo que en el trayecto de esa investigación se te adjudicó. Los recargos que se generaron. Claro, en cualquier caso, en los tres medios de defensa. En los tres medios de defensa puede ser que tú no acreditaste los elementos constitutivos de tu acción y en consecuencia se reconozca la validez de esa multa, de esa infracción o de ese documento que tú estás atacando y entonces, pues ahora sí, tengas que pagarlo. Pero bueno, comentamos que estos no son únicamente los actos de autoridad. También, por ejemplo, otro de los actos que son cuestionados en el Tribunal de Justicia Administrativa son los dictámenes de uso de suelo. Puede ser un dictamen de uso de suelo o un dictamen de trazo de uso de suelo. Cuando tú quieres poner un negocio en una zona y entonces este giro, tú vas y le dices, oye, quiero una licencia para un giro de una farmacia, un puesto de tortas aguadas, quiero poner un banco, una papelería. Entonces, una papelería y te solicitas, y entonces la autoridad te contesta y te dice no al lugar porque el uso de suelo no lo permite. Y en consecuencia,
volteas tú y dices, pero la zona está llena de comercios. Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque a ellos sí y a mí no. Puede hacer que puedas pensar hasta... es una discriminación conforme al artículo 1 de la Constitución. O se podría prestar a un presunto acto futuro de corrupción. Bueno, se puede prestar a muchas situaciones. Ajá. Entonces, aquí lo interesante es que si tú tienes una actuación de parte de una autoridad y este no te satisface o no estás de acuerdo, siempre lo puedes impugnar, siempre. Si yo no sé lo que es una impugnación en el Tribunal de Justicia Administrativa, no tengo la menor idea ni de qué se trata. Yo llego y digo, presento mi problema, quiero poner una papelería en una zona que está 100% comercial, porque hay negocios por todos lados, y no me lo permitieron, aquí está la negativa del ayuntamiento. ¿Qué hago? Y ustedes, o dentro de esas autoridades, te dicen, bueno, lo que procede es un medio de impugnación, impugna esta determinación. Sí, si no está de acuerdo. ¿Te llevan de la mano? El tribunal no tiene este servicio. Anteriormente, sí teníamos una defensoría de oficio, que si a mí me preguntas, sería lo ideal que regresara. El tribunal a través de la Universidad de Guadalajara, con los bufetes jurídicos que hay para prestar servicios, ahí los particulares pueden ir. Pero anteriormente tú llegabas y desde que llegabas al tribunal tenías al defensor de oficio y ahí se llevaba todo el procedimiento. Bueno, hoy ya no. Tienes que contratar a un abogado entonces para que te lleve el caso. Sí, porque les comento que esta materia es una materia de especialidad. No cualquiera la puede litigar. ¿Por qué? Porque tienes que conocer la ley. No es como en materia penal que tú mismo vas y te defiendes y dices no es cierto. No, aquí no. Aquí sí se requiere de un especialista en la materia que conozca para que puedan observar la actuación de parte de la autoridad. Y luego, contra la ley. Siempre este documento debe de ser analizado contra la ley. No es porque te guste o porque no te guste, sino porque tú ves que debió de sujetarse la autoridad al principio de legalidad, de que debió hacer lo que la ley le ordena y no lo hizo. Y cuando no lo hizo en esta materia, es muy sencillo que ganen los particulares. ¿Por qué? Porque si el acto viene viciado, usted no va a cambiar nunca. Aunque la autoridad venga con todo su imperio, esta actuación no cambia. No se puede corregir, pues no se puede decir me por equivoqué, completé el formato mal, la firma no era de quién. No, ya no se puede. O sea, así como está presentado en primera instancia, correcto, así es como se llevará todo el proceso. Todo el proceso. Y al más mínimo error, todo el proceso se cae. Desde luego. ¿Y un procedimiento que se tarda cuánto? Porque esa persona que quiere poner su papelería, pues están pasando las semanas o no sé si los meses. Sí, puede ser que invertiste, porque a veces la autoridad municipal te dice, bueno, ponlo, dime cómo va a ser tu negocio, dime qué personal vas a tener y tú hasta el personal ya lo tienes hasta con uniforme. Y una vez que ellos te alentaron para que lo hicieras, llegas y te dicen, no, porque el uso de suelo no es, oye, pero tú me dijiste. Esto del negocio express. ¿Verdad? Hay hasta prelicencias, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, cuando la autoridad actúa y exterioriza esta opinión, entonces quiere decir que te da una confianza legítima. Y esto, bueno, pues la Corte ya ha determinado que cuando la autoridad misma te da esta confianza legítima, entonces, pues tú actúas. Si el jefe de obras públicas ya me dijo que puedo construir, pues yo construyo. Tú no sabes si que se requería que un dictamen, que una licencia. Si dices, no, tú comienza a construir, sin problema, vamos a llevar tu trámite en el Inter, llegan y te clausuran. O sea, hay muchos tipos de actuaciones. Ahorita te combiné uno de construcción. O puede ser también, tú vas con el notario, compraste tu casa, le invertiste todo el dinero, el notario te lleva a cabo y te dice, hay que pagar tanto del impuesto sobre transmisión patrimonial. Entonces el notario te liquida. Te emiten tu escritura, tú dices, es mi casa. Y en menos de 6 meses, un año, te llega un requerimiento de parte de la autoridad municipal y te dice, me debes impuesto. No pagaste el impuesto sobre transmisión patrimonial. Y tú dices, ¿cómo no? Si yo tengo mi escritura y el notario a mí me cobró. Me cobró. Uh-huh. Y te dice, pues aquí no está pagado el dinero. Y ahí, nuevamente, el Tribunal Administrativo de Justicia Administrativa. Claro.
Entonces, okay. Ahora este tipo de actuaciones se llevan en el Tribunal de Justicia, buscas tu abogado, tu asesor, y entonces, bueno, pues aquí puedes inclusive llamar al notario. Lo puedes llamar como tercero y decir, de acuerdo a esta escritura, el notario dice que se cubrieron los impuestos. La autoridad me está requiriendo y llamo al notario como tercero para que éste diga cómo es que se pagó el impuesto. Ojo, porque las notarías son designadas por una autoridad gubernamental, o sea, no es que yo ponga mi notaria como negocio. No, claro, y esa licencia le hace a la autoridad gubernamental, en este caso, la autoridad de gobierno, responsable de los actos o omisiones. Sí, es que el notario goza de las facultades para liquidar impuestos. Entonces, si el notario liquidó mal, si el notario no pagó el impuesto y te dijo en la escritura, sí, mediante el recibo número tal, yo ya lo cubrí, y pues tú confías. Esto claro. Es confianza legítima en las autoridades. Y esto, bueno, es algo que se está procurando. En materia administrativa es muy importante conocer lo que denominamos el gobierno abierto. Es la acción de parte del particular, la transparencia de parte de la autoridad y la fiscalización correspondiente. Entonces, este triada, este trío o este tres partes son torales para que los particulares en cualquier momento que no estén de acuerdo, impugnen. Doctora, nos queda un minutito y tenemos una duda de Teresa Valdivia. ¿Es cierto que se condonarán las fotoinfracciones? Bueno, yo no le llamo condonar. La autoridad no te puede condonar o exentarte de pagar un crédito fiscal, pues porque eso no le está establecido en la norma, hay solamente excepción, pues no es el caso. Aquí, bueno, te llega la fotoinfracción y la misma documento te dice, o cualquier fotomulta, te dice, tienes 50% de descuento una vez que tú conoces del documento y ven rapidito conmigo y te voy a hacer el 50%, pero en esta contradicción de tesis que yo traigo dice, una vez que te sea notificada. Y si no hay notificación, no hay multa, no hay sanción, no hay procedimiento a seguir. Si usted es el afectado, el acreedor, entonces el papelito tiene que ser entregado a usted. Así que, ¿dónde la pueden localizar para más asesoría? Bueno, yo soy secretario en el Tribunal de Justicia Administrativa, no nos es permitido asesorar. Pero bueno, pues con mucho gusto. Aquí la seguiremos viendo con la asesoría. Esperamos que les haya servido mucho esta información. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Trini. A las 9 de la mañana. Aquí nos vemos. Gracias por su atención. Hasta luego.